Ey, mandando mucho amor, amigos, mandando mucho amor. En un momento iniciamos, en un momento iniciamos. Nada más me hago un sándwich y ahorita estamos por aquí. ¿Ya se enteraron que otra vez cayó Duolingo? Nah, es broma, es broma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidísimos, bienvenidísimos a este pequeño stream, el stream del Raptoide. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Bueno, creo que la última vez que nos vimos fue la semana pasada. También no hay que exagerar tanto. No fue tanto tiempo. La verdad es que yo los extrañé mucho. Y es que la verdad es que a mí me gusta mucho estar por aquí, pero pues por ares del destino, por ares de lo que sea, de la vida, del trabajo, de las necesidades, no puedo estar aquí con ustedes mucho, mucho tiempo. Pero bueno, pues trato yo de estar por aquí. La verdad es que trato de correr, venir corriéndome de volada, para poder estar aquí y preparar el stream, darme una peinadita, no sé, por lo menos arreglarme ahí, quitarme la barba o algo por el estilo. Ya que me crece de volada, de por sí ya me está creciendo aquí. Buenas noches, Master. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues ahí me eché una peinadita, no fue muy rápido. Lo único que nada más hice fue agarrarme tantito el cabello ahí con el peinecito y bueno, pues así fue como salió. Pero pues al final, mira, salió, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Qué han estado haciendo? ¿Han estado practicando? ¿No han estado practicando? Les debo todavía dos videos, que son los últimos. Todavía los sigo editando, amigos. Cada uno dura 3 horas. Entonces necesito quitarle todos esos pedacitos, cada uno de los pedacitos, que pues no son tan importantes. Me gustaría a mí subir todo directamente así de la nada. Pero yo creo que hay unas partes que no es tan necesario. Entonces hay que quitar pedacito por pedacito. Y cada uno dura 3 horas. Pensé que el segundo me iba a fumar unas 2 horas. Pero no. Los dos duran 3 horas. Entonces, pues es pedacito por pedacito. Y bueno, pues ahí me doy mi tiempecito para poder estar quitando pedazo por pedazo. Pero en esta semana ya lo tienen. Ya voy a acabar el primero. ¿Vale? Ya voy a acabar el primero. Espero ya estarlo subiendo en estos días. Y el segundo, bueno, pues le voy a dedicar el fin de semana ya que tengo un poquito más de tiempo.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido al stream del Raptor. Pero ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se han portado? ¿Están yendo a la escuela? ¿Todavía van a la primaria, a la secundaria? ¿O qué onda, no? Porque he visto que algunos todavía van en la preparatoria o en la secundaria. Ahí por uno que otro me dijo que todavía no terminaba la preparatoria. Entonces, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se las están pasando? Y yo, bueno, pues me tuve que comprar una de estas cosas. La verdad, no soy de estarme comprando estas cosas. Porque, la verdad, sí me altera un poquito. Pero de por sí vengo un poquito tronado del trabajo. Entonces, tengo que aguantar todavía una sesión más. Todavía tengo que aguantar una sesión más aquí. Estudiante de ciberseguridad, muy bien, amigo, muy bien, pero ¿estudias qué? O sea, ¿tú estudias por tu cuenta? ¿Estudias en una escuela, en una academia, en línea? ¿Dónde estás estudiando? Bueno, le voy a dar un traguito, salud. Yo en clase y al mismo tiempo en tu live. Pon atención, te van a sacar de la clase. Aprendo mucho de eso. Pues bueno, está bien, pero si estás en clase, también ahí dale, dale preferencia, ¿eh? No te van a sacar, por mi culpa. Ingeniería de ciberseguridad en universidad, órale, órale, qué padre. Yo casi no conozco, podríamos decirse, universidades que impartan esa carrera, ¿eh? Solamente conozco una aquí en la Ciudad de México que se llama Da Vinci. Creo que se llama Da Vinci, es una escuela privada. Creo que te cobran como 1.200 al mes. Y son 3 años. Pero ya sales directamente con tu certificado, sí o sí. Yo me quise meter en su tiempo, pero decía, bueno, 3 años, 3 años, canijo. Entonces la pensé mucho y al final ni me metí. Pero necesito más de tus clases, ¿cómo puedo integrarme? Pues únete aquí, vente aquí. Hoy vamos a hacer una maquinita. Hoy vamos a estar haciendo una maquinita que por ahí me recomendaron en algunos foros que ando por ahí. Para probarla, más que nada para probar la plataforma. Porque me dicen que están buenas. La verdad es que nunca, nunca había hecho una máquina directamente de esta plataforma. Ahorita la vamos a estar testeando. Y hoy toca maquinita, ¿vale? Pero pues si aprendes más también ahí, adelante, ¿eh? Yo creo que estas escuelas más que nada son, podríamos decir, se tocan más como conceptos, más como de teoría, ¿no? Tocan más mucha, mucha teoría o también ejecutan también mucha la parte de la práctica. Porque yo soy más de práctica, ¿eh? Casi de teoría. Sí, sí sé teoría, la verdad es que sí sé algunas cosas. Pero soy más de ejecutar, soy más de ejecutar. Que también la teoría es muy importante. La teoría es muy importante. Entonces, vamos a ver qué onda, ¿no? Hoy toca maquinita. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta, bueno, en la entrada, les puse ahí mis canales directamente. Ustedes me pueden encontrar en Twitch y también me pueden encontrar en Kick. Cualquiera de las dos plataformas. Ahorita en este preciso momento estoy en Kick. La verdad es que estoy haciendo stream en Kick. Estoy haciendo todas las máquinas de la plataforma de Hack the Box. Pero ya van a pasar 3 meses. Yo me destiné un total de tiempo de 8 a 9 meses para prepararme para la certificación del OSCP. Yo creo que al cuarto mes, me voy a estar, otra vez cambiando de plataforma. Esto por cuestiones de gusto, la verdad es que es cuestiones de gusto. Pero bueno, pues yo les paso por ahí mis links para que ustedes puedan ahí seguirme si ustedes quieren estar aquí haciendo maquinitas conmigo o me quieren ayudar a hacer máquinas también, porque hay veces que hay máquinas que no se me complica en el momento, pero sí hay algunas cosas que todavía como que necesito todavía seguir repasando. Que ya saben que en esta parte de la ciberseguridad, pues son una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy a estar yo haciendo máquinas todavía de la plataforma de Hack the Box. Ahorita necesito renovar mi licencia porque no la he pagado, que es el VIP, que cuesta creo que 250 pesos mexicanos.
Entonces, bueno, pues necesito otra vez renovarla y no la he renovado, la verdad. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hacer una máquina de otra plataforma. Y bueno, pues al final de todo esto, amigos, de todas estas máquinas, y que yo me pase por aquí a estar un ratito con ustedes, porque por el mismo trabajo también me han estado hablando de algunas, para hacerme algunas entrevistas, para ver si puedo conseguir algún trabajo de pentester, porque ya es hora. Estuve mandando algunos de mis currículum, también lo mandé en inglés porque me lo pidieron en inglés los canijos. Entonces, pues mi deseo y mi sueño, uno de mis sueños es directamente que me contraten como pentester, administrador de sistemas, todo eso. Bueno, pues también puede ser, pero bueno, como pentester es como que mi más grande anhelo. Entonces, bueno, pues con el trabajo ahorita, ustedes saben, yo ya les había comentado anteriormente que yo tengo mi negocio, tengo directamente mi negocio, y pues si algún momento llego a conseguir un trabajo de pentester, pues va a estar un poquito más complicado andar aquí con ustedes. Pero mientras esté aquí, vamos a hacer máquinas, ¿vale? Vamos a hacer máquinas, vamos a tocar cosillas, herramientas, vamos a estar creándonos alguno que otro script que se presente en el momento. Y ya vemos qué más hacemos, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar la plataforma que vamos a estar viendo el día de hoy. Déjenme por aquí abrirme mi terminal. A ver, me voy a ir a pasar aquí en general. Bueno, déjenme, abro por aquí. Deja, pongo mis credenciales, que es vecino 123, por si alguien la quiere anotar. Vamos a abrirnos el Firefox, a ver si ya se compuso, que no lo he podido componer. Déjenme lavar un poquito más para acá. Ahí está. La plataforma que vamos a estar haciendo, la máquina que vamos a estar haciendo el día de hoy, es una máquina sencilla, ¿eh? Bueno, sencilla para ellos. No sé realmente para cómo lo cataloguen, no sé cómo lo estén catalogando directamente. Pero bueno, la plataforma se llama Bullnix. Creo que mi pantalla está muy para allá. A ver, déjenla, voy a acomodar. Yo creo que ahí está bien. Ahí está. Y bueno, esta es la plataforma que vamos a estar tocando una máquina de aquí. Me la recomendaron, la verdad me dijeron que las máquinas tocan cosas chulas, y yo creo que también es como para empezar a practicar en otras plataformas también. Ahorita como de like nada más, en lo que renuevo mi suscripción a Hacktebox. Pero bueno, pues esta es una plataforma que vamos a estar manejando el día de hoy. Tiene 50 máquinas, por lo que vi es una plataforma nueva, es una plataforma que apenas acaba de lanzarse, no hace mucho tiempo, y tiene en total 50 máquinas. Tiene 26 fáciles, 16 medium y 8 hard. Hasta eso, bueno, pues al parecer va bien. Y lo bueno de esta plataforma, lo chulo, es que puedes virtualizarla. En la mayoría de sus máquinas pueden virtualizarla de dos formas, tanto en VirtualBox como en VMware. Entonces está chula, la verdad. Se me hace muy atractiva. También el colorcito se me hace muy atractivo. Al parecer por aquí creo que no tiene como para poder registrarse. Todavía no tiene, creo que para poder registrarse. A ver, vamos a darle por acá a Bullnix Rules. A ver, vamos a darle por acá. Bueno, Submit Bitware. Vamos a ponerle Submit. Ah, sí, miren. Oh. Bueno, aquí nos pone unas cosas de VM Name, Creator. Bueno, esto es para una máquina, ¿no? Tanto para subir el write-up, el creador, y bueno, pues está chulo. La verdad está chulo. Como ven, algunos de ustedes ya había tocado esta plataforma anteriormente. Pues la verdad es que yo no. ¿Qué pasó ahí? Ahí me pone que le done. Bueno, no quiero donar ahorita. Primero la voy a probar y ya después vemos si donamos o no, ¿no? Bueno, pues la máquina que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser esta que se llama Ready. Esta es la máquina que vamos a estar haciendo el día de hoy. Es dificultad fácil. Esto fue creada por Datasec.
se llama así, DataSec. Creo que la mayoría son de DataSec, sí. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, sí tiene varias ahí. La mayoría son de este canijo. Yo creo que él fue el que creó la plataforma. Primera vez. Entonces, pues vamos a ver qué onda, ¿no? No, o sea, no perdemos absolutamente nada. Y bueno, pues esta es la plataforma que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Vamos a cerrarla por aquí, ya les había dicho, la máquina se llama Ready, es dificultad AC, y bueno, la pueden virtualizar en donde ustedes quieran. Aquí le pinchan, le dan aquí, para poder descargar, y una vez que se le descarguen, pues bueno, les va a descargar un archivo .ova, y ya con eso nada más la importan y queda lista, ya. Aquí tienen un apartado donde ustedes, si la resuelven y quieren aportar algo a la comunidad, digamos, creo que aquí estos libritos que vienen aquí no tienen write-up. Creo que se puede hacer el write-up, se puede subir. Pero bueno, aquí ustedes pueden escribir la resolución, cómo la solucionaron. Y bueno, es un aporte directamente a la comunidad que se dedica a toda esta parte de aquí. Pero bueno, pues esta es la maquinita, ¿vale? Vamos a irnos para acá. Vamos a pasarnos a ver si me da aquí el... Ah, sí, sí me la dio. Ahí está, sí me la dio. Yo pensé que no iba a dar el atajo. Pero bueno, pues esa es la máquina que vamos a estar haciendo el día de hoy, amigos, ¿vale? Nada más me voy a servir tantitita agua y ahorita ya le damos. Ya llevamos unos 20 minutitos. Ahí está, pues bueno. Ni me peiné, canijo. A ver, déjenme echar una peinadita nada más rápido. Bueno, pues ahí está. Vámonos para acá, vámonos a la parte de general. Ahí está, bueno, pues ustedes tienen que tener su máquina ya lista, ya preparada para que puedan empezar a hacer sus pruebas de penetración. Si es que quieren hacer sus pruebas de penetración. Bueno, esto vamos a ponerle aquí control R para... Vamos a deshabilitar esto. Esto vamos a quitarlo. Y ahí está. Pues vale, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle porque esto digiere. La vamos a ir haciendo en paralelo. La verdad es que yo medio la toqueteé, pero así al 100% no. Así es que si me trabo o algo por el estilo, pues ahí me echan un cable, ¿no? Ustedes que ya están pues más preparados, ya están más concentrados en esta parte de aquí. Entonces, primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la dirección IP. Si ustedes no saben la dirección IP, recuerden que pueden utilizar ARP Scan. De hecho, en esto lo voy a aumentar un poquito porque creo que se ve muy chiquitito. No sé si ya se ha aumentado, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues recuerden que ustedes pueden utilizar ARP Scan para detectar las direcciones IP que se encuentran dentro de su rango, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un sudo ARP-SCAM y por mi interfaz, que es la ENS33, localnet, vamos a identificar todas aquellas direcciones que se encuentran dentro de mi rango. Y vean, bueno, tenemos varias, pero hay una que dice VMware, que esta es pues, prácticamente el host víctima, que es el que vamos a estar identificando para que pues de alguna manera la partamos en dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a copiar la dirección IP, ahí está. Yo le voy a poner aquí un set target y voy a grabar esta dirección IP para que me la muestre aquí arribita. Y ahí está, ya para que no tenga que estarla buscando totalmente de una en una y una, ¿no? Y ahí está. Pues bueno, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que empecemos? Porque normalmente siempre que hacemos todas estas máquinas se les considera pruebas de penetración de caja negra, ¿no? Porque no tenemos, podríamos decir, información directamente de la empresa, de la compañía o de lo que sea. Nosotros tenemos que averiguar la forma y encontrar directamente alguna brecha de seguridad que nos ayude a comprometer la empresa,
o cualquier tipo de sitio que estemos testeando. En este caso, primero que nada, para ver si realmente tenemos conectividad con el host, vamos a mandarle un paquetito, o vamos a mandarle unos dos paquetitos. Ahí está, para que se vea chulo, ¿no? Y vean, tenemos conectividad, le mandamos un paquete, realmente nos responde, nos dice, órale, estoy activo, testéame. Y bueno, nos está dando un TTL64, que prácticamente ya habíamos dicho que cuando nos da un TTL, ay carambas, no sé por qué aquí no me pone en mayúscula, un TTL64 quiere decir que estamos ante una máquina Linux, ¿no? Si nos hubiera dado un TTL128 o un 127, prácticamente nos dice que estamos ante una máquina Windows, ¿no? Más o menos ya es el próximo que tenemos cada vez que estamos haciendo una máquina. Pues bueno, como yo estoy viendo que sí tengo conectividad con el host, pues ahora sí, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer primero que nada, yo me voy a ir al apartado de documentos. CD documentos. Ahí está. Y bueno, aquí me voy a crear una carpeta que se llame Bullnix. Y me voy a meter a la misma con exclamación dólar, que es, hace referencia directamente al último parámetro que le pase. Y ahora sí, con mkdir, aquí yo le voy a crear una carpeta que se llame ready. Ready, ahí está, me voy a meter otra vez a la misma. Y bueno, pues aquí con mkdir me voy a crear, supongamos, cuatro carpetas, ¿no? O tres carpetas, scan, content y exploits. Ahí está, nos vamos a meter directamente a scan. Y bueno, pues aquí empieza nuestra fase de reconocimiento. Esto, podemos decir que es muy importante y vital, porque así ustedes tienen organizado todo lo que están haciendo. Yo antes, cuando empezaba directamente mis pruebas, no organizaba nada. La verdad es que me descargaba repositorios, me creaba archivos y toda esa parte. Entonces, a la hora de poder yo hacer mi reporte o poder pasarlo en escrito, era una revolvedera. Entonces, así ustedes tienen un poquito ya más organizado. Ustedes pueden crearse directamente ahí un script que cada vez que se lo ejecuten, les cree sus tres carpetas. O se las pueden crear manualmente. Ustedes, ya depende mucho de ustedes cómo quieran creárselas, sus carpetas, ¿vale? Bueno, pues en este caso yo me voy a poner como superusuario para tener un poquito más de alcance. Esto veo que por aquí está haciendo como que... Déjenme bajo un poquito para acá. Porque veo que como que esta cosa de aquí... Se los agradezco mucho por el apoyo, amigos. Ahí está, vamos a bajarlo esto de aquí. Y al parecer creo que ya, ¿no? De todos modos, creo que lo voy a dejar así porque así se alcanza a ver bien la pantalla. Bueno, pues ahí está, amigos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí en este aspecto? Primero que nada, vamos a empezar a identificar puertos. En este caso, recuerden que... déjenme borrar aquí el historial directamente. Este no sé de qué sea. Ahí está, vamos a meternos a documentos, Bullnix, Ready y Enema. No, Content, no, Scan. Ahí está. Vale, vamos a ponernos como superusuarios. Y ahí está, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con este rollo. Pues primero que nada, vamos a identificar todo el rango de puertos, que son 65,535 puertos. Que pueden indicarlo así. O si ustedes más o menos ya saben el rango de puertos, le pueden indicar por aquí con top ports. Le pueden indicar los 100 puertos más comunes. O los 200 puertos más comunes. O los 500 puertos más comunes. En esta parte, en este rango, especificando este rango, pues les va a dar un poquito más de agilidad para poder hacer su escaneo. Pero bueno, pues como yo quiero escanear todos los puertos, en este caso con guión P, guión, guión P, P, guión, o puede ser así, 1, guión 65,535 puertos, también puede identificar, perdón, es guión, también pueden hacer esta parte, pero bueno, yo lo voy a hacer P, guión, 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 open, que solamente me dé los puertos abiertos. No quiero puertos ni cerrados, ni filtrados, ni nada por el estilo. Que hay una máquina, ojo, hay una máquina que voy a traer que me gustó mucho.
por la parte de la intrusión a la máquina, ¿eh? Es algo nuevo, la verdad, es algo que yo no había tocado y me gustó bastante. Luego se las voy a traer por aquí y vamos a estar haciéndola también. Pero bueno, en este caso yo le voy a decir que me... vamos a hacer una cosa, vamos a identificar primero puertos. En este caso vamos a decirle que no me aplique resolución DNS y que me vaya dando un verbose también. Y todo esto sobre esta dirección IP, la 192.168.0.14. Y todo esto lo vamos a guardar en un archivo que lo vamos a llamar... vamos a ponerle scan ports, ¿vale? Esto, bueno, pues va a tener una finalidad, guardar nuestro escaneo. No le voy a meter tanta tralla porque como lo estamos haciendo en local, va a ser rápido, no va a tardar muchísimo. Entonces vamos a darle un enter, ahí va a empezar a hacer su escaneo. Y bueno, ya tenemos ahí los puertos. Puerto 22 SSH, puerto 80 HTTP, puerto 6379 Redis y puerto 8080 HTTP Proxy, ¿no? Que es prácticamente el puerto que utilizamos para luego estar jugando con Boot Suite. El puerto 8080. Bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues como yo estoy viendo que tenemos algunos puertos por ahí, yo lo que voy a decir que con Nmap me escaneé el puerto 22, el puerto 80, el puerto 6379 y el puerto 8080, ¿no? Y todo esto quiero que me aplique una serie de scripts básicos de reconocimiento y también que me vaya dando, que me diga las versiones de los servicios que están corriendo sobre estos puertos. Todo esto sobre la 192.168. Perdón, ahí 168.0.0.14, perdón. Y todo esto lo vamos a guardar también en un archivo que lo va a llamar aquí ports. Vamos a dar un enter. Me equivoqué por ahí. Ah, sí, me faltó la P de puertos. Vamos a dar un enter. Vamos a esperar a ver qué nos dan por ahí. No creo que tarde mucho. Este escaneo, pues prácticamente lo que hace es darnos las versiones de los servicios que están corriendo sobre estos puertos. Y también me va a aplicar una serie de scripts que recuerden que vienen en Nmap para que de alguna manera nos dé un poquito más de tralla. Por ejemplo, este es un script, este es un script, este es un script, este también es un script y este también es un script. Bueno, pues vamos a darle esto a un control L para borrar. Y ahí tenemos dos cosas, ¿no? Bueno, pues yo con cat le voy a decir directamente que me catee ports y le voy a indicar que es un lenguaje Perl, aunque no sea Perl, para forzar el output que me lo dé, pues, en colores, de esta manera. Y ya lo voy a tener un poquito más colorido. Esto ustedes lo pueden adquirir directamente instalándose bat. Recuerden que con sudo apt install bat, creo que es batcat. O bat, alguna de las dos, lo instalan y ya directamente le van a pasar, no se les va a instalar como cat, ¿no? Ustedes se les va a instalar como batcat. Y ustedes ya nada más crean un alias que cuando hagan ustedes un cat sea realmente un batcat, ¿no? Y ya les va a dar pues así toda esta parte en colorido. Y bueno, tenemos el puerto 2280 y demás, ¿no? Ya lo habíamos visto. Pues, ¿qué podemos hacer en este caso? Uf. Bueno, puerto 22 no tenemos credenciales para poder entrar, estamos ante un Debian. Directamente tenemos un puerto 80, HTTP, tenemos un Apache. Y bueno, nos pone la versión de Apache, pero bueno, no creo que sea vulnerable a algo. Nos pone un título, Apache Test Debian Default Page. Esto cuando les ponga esto de Apache Test Default Page, cuando ustedes lo busquen le va a poner la página por default de Apache. Entonces no vamos a encontrar mucho por ahí. Y bueno, nos pone aquí Redis 6379 por el puerto y el puerto 8080, que también aquí nos pone Apache Test Debian Default Page. Al parecer esta página está en construcción, por lo cual no podemos hacer como que mucho. Pero bueno, yo como estoy viendo directamente
que está corriendo el puerto 80 y el puerto 8080, yo le voy a aplicar un WAT web directamente a esto, primero que nada por el puerto 80, 68.0.14, para identificar tecnologías que posiblemente aquí no me esté reportando. Esto es de suma importancia, ya que podemos encontrar ahí tecnologías. Vamos a borrar esto por aquí para que podamos verlo, porque ahí mi imagen lo tapa. Pero bueno, tenemos Apache 2.4.54, Linux, Apache, Debian, y no nos dice como que mucho más, ¿no? Esto lo vamos a aplicar igual por el puerto 8080. Vamos a ver qué nos pone por ahí. Y nos pone lo mismo. No tenemos como que mucho por ahí. Bueno, pues podemos aplicar un script directamente, pero bueno, vamos a ver un poquito esto, vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Bueno, vamos a testearlo manualmente. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar por el puerto, digamos, 80. Vamos de este lado para acá. Vamos a abrirnos aquí en Google Chrome. Porque el Google Chrome sí me lo abre más chulillo. Vamos a cerrar esto. Este de aquí. Vamos a borrar cualquier historial que tenga por ahí yo. Que ahí se vayan a liquear las cosas que no se quiero que se liqueen. Y ahí está, ¿no? Pues, bueno. Bueno, esto de desfile militar Ciudad de México, esto no es mío, esto nada más es tendencias de búsqueda. ¿Quién busca esto? ¿Inflación de Estados Unidos? ¿Osaka Tano episodio 5? Vale, pues vamos a ver qué es esto, la 192.168.0.14, ¿no? Vamos a darle un enter por aquí. Y no se puede acceder a este sitio, cabrón. 168, cabrón. Y ahí está. Bueno, pues esto vamos a ponerlo en color negro. Vamos a informarnos, pero de color negro, porque esto nos está fregando la vista. Y vale, tenemos esto. Tenemos el Apache que ya lo habíamos visto anteriormente. Debian, Default Page. Vamos a ver qué nos marca directamente por el puerto 8080. Igual, lo mismo, ¿no? Bueno, primero que nada, normalmente, siempre que ustedes se enfrenten ante un Apache Debian Default Page, bueno, a un Apache, digamos, normalmente la ruta de escritura, creo que hasta por aquí viene, a ver, déjenme ver si por aquí viene, Apache, donde se aloja esto, bar www.html, bueno, pues si ponemos, por ejemplo, aquí, vamos a identificar primero que nada si esto es index, PHP, nada, vamos para acá y me imagino que esto es index.html, ahí está. Bueno, pues aquí estamos directamente. Ahora vamos a ver por aquí, por ejemplo, vamos a buscar un archivito robots.txt. Este es muy famoso, este archivo lo podemos encontrar en diferentes lados, pero no, al parecer no tiene un robots.txt. Vamos a copiarlo esto, vamos para atrás, vamos a ponerlo por acá igual. Vamos a ponerlo y tampoco, ¿no? No tenemos por ahí absolutamente ningún robots.txt. Una vez, lo aclaro esta parte, una vez yo me lo encontré en mayúsculas, ¿eh? Robots.txt. Vale, pero nanay, ¿no? Tampoco aparece. Vamos a comprobarlo del otro lado. Vamos a ponerlo. Bueno, aquí vamos a quitar esto de aquí. Pero tampoco, ¿no? No tenemos como que mucho por ahí. No tenemos ahí algún archivo, bueno, que nos esté dando o liqueando alguna ruta de importancia que sea para nosotros. Bueno, pues estamos en este punto. ¿Qué podemos hacer en este punto? Bueno, pues vamos a identificar un poquito el código fuente. Vamos a ver si por ahí hay algún mensajito que nos hayan dejado como de pista
o algo que nosotros podamos empezar a testear por ahí. Vamos a bajar por aquí, no vemos nada, tenemos toda esta parte comentada, pero pues es la típica, ¿no? No tenemos como que más. Vamos a cerrar esto, vamos a ponerlo para acá. Esto también vamos a darle un control U para ver el código fuente. Pero es lo mismo, lo mismito que la otra. Bueno, pues no tenemos mucho. Vamos a cerrar esto por acá. Y bueno, tenemos estas dos cosas, ¿no? Otra cosa es lo que le reporte el WAPalyzer. Recuerden que hay veces que WattWeb no nos reporta algo que nosotros queramos. Y por ejemplo, vean esto. Nos pone por aquí PHP, Language de Programación, Lenguaje de Programación en PHP. Igual si lo vemos por este lado por acá, igual nos pone Lenguaje de Programación en PHP. Bueno, si nosotros llegamos a entrarle o a llegarle un pequeño archivo en PHP, pues ya saben que podemos ganar acceso a la máquina. ¿Puedes volver a empezar? Acabo de llegar. No. Entonces, lo que no le reporte el WAPalyzer, prácticamente, usted, el WattWeb lo pueden aquí adquirir el WAPalyzer, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya nos reporta ahí PHP. Hay que llegar temprano, ¿eh? Hay que llegar temprano. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Bienvenido, amigo. Bueno, déjenle bajo un poquito aquí a la música porque aquí está que me revienta los oídos. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en este aspecto? Ya identificamos tecnologías. Identificamos también, de alguna manera, los puertos. Habíamos visto que en los puertos pues solamente tenemos el puerto 22, no contamos con credenciales. Puerto 80 ya lo testeamos, del todo no lo hemos testeado. Tenemos el puerto 6379 y puerto 8080. Bueno, pues yo primero, que antes de empezar a partir en dos la máquina, yo lo quería directamente, voy a cambiarle el nombre a esta pestaña. Vamos a ponerle por aquí UFOS. Ahí está. Lo voy a pasar directamente aquí a Countem. Y bueno, pues voy a empezar a fusear un poquito ahí, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar algún directorio o podemos encontrar algo que sea de nuestro agrado. Buenas noches a todos, compartan. Y pónganse los lentes, se van a quedar ciegos. No he ido por mis lentes. No he ido por mis lentes, pero pronto voy a ir. Bueno, pues yo lo que voy a hacer primero que nada es con UFOS en formato colorizado y empleando un total de 100 tareas en paralelo. Esto lo voy a hacer porque puedo emplear 200, pero como lo estoy haciendo en local y la máquina está directamente montada en mi máquina, pues no necesita tantas tareas. En este caso yo voy a estar utilizando un diccionario que es el User Share Sec List Discovery Web Content Directory List, el 2.3 Medium, ¿no? Sobre HTTP, dos puntos, /. Va a ser a la 192.168.0.14. Y aquí donde le voy a poner FUS es donde quiero poner mi payload. ¿Cuál es el payload? Bueno, pues es cada una de las líneas que conforma este diccionario, que normalmente creo que son casi, creo que son 200.000 rutas. Entonces sí es una fumada, la verdad, pero bueno. Vamos a buscar directorios para ver si encontramos. Vamos a darle unos hasta los 5.000 o 10.000 rutas, ¿no? Ahí va a empezar. Bueno, esto vamos a quitarlo. Nos está dando ahí un 404 que es el not found, que prácticamente no existe. Entonces, ¿cómo vamos a quitar este código de estado? Porque es un código de estado. Esto lo vamos a hacer con el parámetro -hc de HiveCode, que es el 404 que pertenece al not found, ¿vale? Vamos a darle por aquí un enter. Vamos a esperar ahí tantito. Vamos a darle hasta las 5.000 rutas, ¿vale? Hasta alguna duda hasta aquí que no sea cómo comprometer la cuenta de Facebook, ni de WhatsApp, ni de Instagram, ni de nada de eso. (Risa)
Gracias por ese amor, ¿eh? Gracias por ese amor, ¿eh? ¿Cuántos corazoncitos ahí? Me va a dar un infarto, creo. Gracias por el apoyo, por el apoyo, amigos. Se los agradezco mucho. Oigan, que también ya somos 13.000 usuarios, cabrón, ¿eh? Ya somos bastantitos, ¿eh? Ya somos bastantitos por aquí en la comunidad. Bueno, ya lleva 5.000 rutas. Saludos desde Paraguay. Pues bueno, un saludote, amigo. Órale. Qué chulo. ¿Cómo fue que me encontraste? ¿Cómo fue que tu corazón vino a dar con el mío? Bueno, pues ya van 24.000 rutas y esto pues prácticamente no he encontrado absolutamente nada. Y como para hacer una máquina de dificultad relax, no creo que encuentre nada por aquí, ¿vale? Esto lo vamos a indicar ahora por el puerto 8080. Vamos a ponerle aquí dos puntos y vamos a ponerle 8080, ¿vale? Vamos a darle un enter. Vamos a ver si por ahí nos encuentra algo por el puerto 8080. ¿Lo piensas hacer con Deer Booster? Bueno, con Deer Booster también se puede. Pero me gusta manejar más UFUS, Go Booster y Deer Search, que prácticamente es lo mismo, amigo, ¿eh? Bueno, nada más que... Perdón ahí. Go Booster pues prácticamente funciona un poquito mejor, es un poquito más rápido. Pero como estamos en local, pues no lo veo tanto como para emplearlo. Pero sí, también lo pueden utilizar. También es bueno. No puedo con Python. ¿Cómo que no puedes con Python, cabrón? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues bueno, ya tenemos absolutamente casi 5.000 rutas igual ya completadas y no estamos encontrando nanay, ¿no? No estamos encontrando absolutamente nada. Y esto ya me preocupa porque no estamos encontrando nada. Ahora, voy a parar esto por aquí. Vamos a ponerle por aquí un kill. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí en este caso cuando no encontremos alguna carpeta o directorio que podemos tener capacidad de directory listing, ¿no? Recuerden que habíamos visto que el Wapalaise nos reportaba que había la página estaba programada en PHP. Bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar algún archivo en PHP. Con esto, bueno, pues aquí le vamos a poner .php, ¿vale? Para poder encontrar archivos que tengan extensión en PHP. Vamos a darle por aquí un enter, vamos a ver si por ahí podemos encontrar algo. Dejen acomodo un poquito más la cámara por acá porque... Es que no la puedo acomodar más para acá porque si no se me va a caer. Bueno, ahí está, ¿no? Estamos ahí dándole duro, duro a lo duro. Espero que sí me llamen, amigos. Espero que sí me llamen para contratarme, porque hoy tuve una pequeña medio entrevista. Me hicieron varias preguntas, ya saben, acerca del campo, pero también me incluyeron unas de la parte defensiva, cabrón. Entonces. De la parte defensiva, la verdad yo no piloto mucho. Yo más soy de la parte ofensiva. Entonces esperemos por ahí, me echen una llamadita el viernes. Me dijeron que me iban a hablar el viernes. Bueno, pues sueldos. Me dijeron que estaba entre los 26 y 36 más o menos mensuales. Ya saben, prestaciones de ley y toda esa parte. Pero pues ahora espero que me llamen. Espero que me llamen, ¿no? Bueno, pues ya tenemos casi 20.000 rutas y no hemos encontrado absolutamente nada. Vamos a darle por aquí un kill para matar esto. Y bueno, si lo hacemos por el puerto 8080, si no estamos encontrando nada absolutamente por aquí, bueno, pues la tenemos un poquito pelada porque podemos empezar a hacer listas directamente por extensiones. Por TXT, por PHP, por SH, no sé, por cualquier extensión que ustedes quieran pueden hacer una lista.
Recuerden que las listas pues prácticamente se marcan así, nada más llegan el parámetro menos z, le ponen list, coma, y por ejemplo, búscame por extensiones PHP, TXT, no sé, SH, CGI, perdón, y todas las que ustedes quieran. Y al final, para marcar el payload, ustedes van a poner fus2z, ¿no? Ese sería el primer payload. Si quieren marcar el tercer payload, cuarto payload, fut3z, fus4z, dependiendo de los archivos que ustedes estén buscando. Entonces, esto vamos a cerrarlo por aquí. Y bueno, pues ya lleva 5000 rutas y no he encontrado absolutamente ni un archivo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a quitar esto por acá, vamos a cerrar por acá de este lado. Ahí está. Y bueno, pues la tenemos pelada. Prácticamente nos la están poniendo un poquito difícil. No tenemos como por ahí algo. Pero bueno, pues revisando un poquito los puertos, vámonos para acá. Vamos a revisar un poquito los puertos. Hay un puerto que me llama mucho la atención. ¿Y qué es esto? Dice 6379 TCP Open Redis. Y bueno, aquí ya me está poniendo una versión de Redis, la 6.0.16. Gracias amigo, gracias ahí por el corazoncito chulo. Gracias por el apoyo amigo, gracias, gracias, ahí te lo agradezco mucho. Te la sacaste, cabrón. Bueno, pues estamos viendo que Redis pues prácticamente está entrando por esta parte de aquí, pero bueno, pues muchos diríamos, ¿qué diablos es Redis, no? ¿Qué? Vamos a ponerle aquí, ¿qué es Redis? Vamos a darle por aquí un enter. Y bueno, pues aquí ya nos está poniendo directamente algo. Dice, Redis es un motor de base de datos en memoria. Esto de base de datos ya me empieza a llamar la atención. Basado en el almacenamiento en tablas de hashes, pero que opcionalmente puede ser usado como una base de datos durable o persistente. Está escrito en ANSI C por Salvatore Sanfilippo, quien es patrocinado por Redis. Bueno, ahí nos pone una pequeña descripción directamente de qué es esto de Redis. Nos pone aquí software. Y bueno, pues para quien nunca en la vida haya testeado Redis, bueno, pues hay una forma de poder testear Redis, ¿no? Si ustedes se vienen para acá y, por ejemplo, aquí le ponen, ya saben, la Biblia Hack Tricks. Bueno, nos venimos por acá de este lado. Y bueno, pues vamos a ver qué nos pone por aquí, ¿no? Ya saben que Hack Tricks, bueno, pues es un recurso muy, muy vital y muy importante para poder testear, pues, cualquier máquina. Aquí te puedes encontrar de cualquier cosa, pero también déjenme decirles que no he encontrado algunas cosas, ¿vale? Gracias ahí, amigo. Gracias ahí por el apoyo. No es necesario, bro, ¿eh? No es necesario, créanme, no es necesario. A mí me gusta mucho estar por aquí con ustedes y pues hacer lo que yo estoy aprendiendo para mi preparación, para mi certificación. Pero bueno, pues vamos a seguir con esto. Gracias ahí por las apoyaciones. Vale, pues aquí vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle Redis. Y bueno, nos pone aquí Pentesting Redis, ¿no? Y nos pone el puerto 6379, que prácticamente es el mismo puerto que estamos viendo por aquí. Antes de empezar yo a ver toda esta parte de Hack Tricks, recuerden que también hay otra forma de poder, de alguna manera, ver si existe algún exploit o alguna vulnerabilidad asociada a esta versión de Redis. Por ejemplo, tenemos la 6.0.16, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner con search exploit. Vamos a poner aquí Redis y vamos a poner la 6.0.16, ¿no? Creo que era la 16. Sí, sí era la 16. Vamos a ver si por ahí tenemos algo. Pero nos pone exploit no result, shellcode no result. Vamos a quitarle el 16 o más bien todo esto. Vamos a ver si por ahí nos encuentra algo. Y vale, tenemos cosillas. Bueno, tenemos ahí algo de base buffer overflow. Por ahí se está presentando un buffer overflow, privilege escalatio. Bueno, esto ya es para cuando estemos dentro. Pero esto es muy diferente a lo que estamos viendo. Nos pone ahí Redis 5.0, Denial of Services. Esto tampoco. Y nada, ¿no? Tenemos nosotros la versión 6.0.16. Entonces no tenemos como que algún exploit o algo que nos ayude a comprometer este servicio.
Bueno, pues ya determinando eso y yéndonos a otro lado, pues bueno, vámonos acá a Redis, a Pentesting. Y bueno, pues esto vamos a ponerlo de este lado para acá, porque aquí sí nos lo permite directamente este HackTricks. Información básica, bueno, pues aquí nos pone una información básica. Redis es un almacén de estructura de datos en memoria de código abierto, ¿no? Ya lo habíamos visto en la descripción más o menos que nos había dado aquí San Google. Y bueno, puerto predeterminado es el 6379. Y bueno, aquí nos pone un pequeño escaneo, bueno, que ellos hicieron, pero aquí no, les da la versión 4.0.9. Tenemos una forma de enumerar Redis, también aquí nos pone una forma de poder enumerarla con Enema, que esto también es muy, muy chulo. Y bueno, aquí tenemos otra forma de conectarnos. Bueno, aquí nos pone en una instancia normal de Redis, puedes simplemente conectarte usando Netcat o también puedes usar Redis CLI. Redis CLI, pues prácticamente es. Voy a dejar de decir prácticamente, porque lo digo mucho, no sé por qué, pero bueno. Redis CLI, con esta herramienta nos podemos conectar. De hecho, por aquí nos dice cómo instalarlo si es que no lo tenemos. Si ustedes no lo tienen, nada más ponen apt get install Redis Tool. Y con eso ya van a poder utilizar Redis CLI. Y bueno, pues aquí nos dice que le pasemos la herramienta, le pasemos el parámetro menos -h del host y le pasamos el host, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver si nos podemos conectar directamente a esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ver si yo tengo Redis CLI. Y sí, bueno, sí lo tengo por aquí instalado. Yo ya lo tengo por aquí. Le digo, si ustedes no lo tienen, nada más con que pongan sudo apt install Redis Tool, van a poder instalárselo. Bueno, pues vamos a conectarnos. Dice que le pasemos aquí Redis. Ahí está, CLI. Vamos a pasarle el parámetro menos -h para poder conectarnos. Y le pasamos el host, ¿no? Que es la 168.0.14. Vamos a darle un enter. Y vale, podemos conectarnos. Vamos a seguir acá las grandes enseñanzas de HackTricks. Y bueno, vamos a bajar un poquito para acá. Vamos a bajar, dice out. Bueno, enumeración autenticada. Bueno, pues aquí estamos nosotros autenticados. Nos pone que le pasemos el parámetro info para ver la información de este servicio. Vámonos para acá. Vamos a ponerle aquí info. Creo que es con mayúsculas. A ver, vamos a ponerle aquí info. Y vale, nos da un chorro de información relacionada con Redis. Bueno, aquí ya estamos viendo información. Dice, nos pone Redis versión. Bueno, nos pone la versión. Nos pone aquí Linux 5.10.0. Bueno, esto ya es directamente dentro de la máquina. Arch Bit 64. Nos pone aquí GCC versión. Bueno, aquí nos pone otra versión. Tenemos más información. Clientes. Bueno, clientes solamente hay uno conectado. Memory, bueno, aquí tenemos varias cosas. User, bueno, tenemos una tralla de información. Yaml lock, bueno, esto no lo podría considerar como un nombre de usuario. Persistencia, toda esta parte de aquí. Stats. Y bueno, replication. Bueno, nada, CPU, bueno, no estoy viendo nada de contraseñas, nada de esas tipo de cosas, ¿no? Que ya sabemos que nos gusta a nosotros obtener credenciales, nombres de usuario, cabrón, nombres de cosas que nos ayude a poder meternos al Facebook de nuestra chica, ¿no? Me voy, muchachos, saludos. Cuídate, Iván. Cuídate, amigo. Vale, nos vemos, gracias por ahí, por el apoyo. Bueno, pues nos dice ahí directamente que pues de esta manera podemos enumerar Redis. Bueno, pues vamos a seguir echándole un ojito a esto de acá. Aquí, bueno. Vamos a echarle un poquito aquí. Bueno, nos pone client list. Ya habíamos visto que hay un cliente nada más, que en este caso soy yo. Vamos a echarnos un poquito más para abajo. Bueno, podemos ver las case space, pero a nosotros no nos apareció nada. Case space. No tenemos absolutamente nada por ahí. Vamos a venirnos más para abajo. Y bueno, info case space. Bueno, podemos enumerar un poquito esto. Vamos a enumerarlo. Vamos a pasarle por aquí este parámetro. Vamos a darle por aquí. Y nos pone case space, pero no nos está poniendo nada. Vamos a pasarlo por acá. Nos dice que podemos seleccionar la 1 y después le ponemos case asterisco, que prácticamente engloba a todo. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí case 1. No, perdón.
es select, select 1. Vamos a darle un enter, nos pone que ok, le ponemos case y le pasamos el asterisco, pero nada, ¿no? Habíamos visto que también podíamos seleccionar select 2, ¿no? Vamos a pasarle por aquí select 2, ponemos igual la misma case, pero no tenemos nada de case ni nada por el estilo. Podemos seleccionar una tercera. A ver, vamos a echar un ojito por acá. Vamos a ver si podemos por aquí seleccionar una. Tipo case, bueno, no tenemos nada. Dice, en este ejemplo se utiliza la base de datos 0, ¿vale? Podemos seleccionar la 0. La base de datos 0 contiene 4 claves. La base de datos 1 contiene 1. Bueno, no seleccioné la 1, ¿no? Entonces aquí sería case, no, sería select 0. Ah, pues es en la que estábamos. Le ponemos case, asterisco, pero no tenemos nada. No tenemos como que nada que podamos por ahí obtener. ¿Cómo sería para poner un Android en USB? Ni idea, amigo, ni idea. Yo la he virtualizado. Yo la he puesto aquí en VMware para hacer pruebas a Android, a sistema operativo Android, pero la versión 9 y 10. Pero para virtual, para ponerla, para botearla en USB, no, es así, ni idea. Vale, pero bueno, ahorita estamos con la máquina, ¿vale? Ya después, si quieres, lo investigamos ahí en San Google. Vale, pues no tenemos como que nada, ¿no? No tenemos nada de case, no tenemos absolutamente nada. Vamos a seguir por acá enumerando. Vámonos más para bajito. Aquí nos pone otra cosa. Bueno, esto si hubiéramos encontrado alguna key. Vamos a ponerle más para acá abajo. Redis remote code execute. Bueno, tenemos una ejecución remota de comandos. Podemos ejecutarla. Pero si se dan cuenta, aquí nos dice Redis de las versiones 5.0.5 para abajo, cabrón. O sea, pues prácticamente no nos va a servir esto. Creo que es un script en Python que nos puede, podemos decir, ayudar. Y bueno, tenemos otra cosilla por aquí. Chéquense esto. Bueno, nos pone PHP Web Shell. Podemos obtener una Web Shell cargando un archivo. Recuerden que las Web Shell nosotros las obtenemos cargando un archivo con extensión, en este caso PHP. Que vean por aquí, tiene una forma directamente de configurar un archivito en alguna ruta. Por ejemplo, aquí lo está haciendo en User Share Nginx HTML. Pero claro, nosotros de entrada no estamos en un Nginx. Si se dan cuenta por acá, pues no nos reportó el Wapalizer nada de Nginx ni nada por el estilo. Entonces la ruta por default directamente donde está esto, está en /www.html, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo. Nos pone aquí config set db file redis, ¿vale? Aquí le está proporcionando un nombre. Y bueno, set test, y le está metiendo un código directamente en PHP, ¿no? Que en este caso es PHP info, que en este caso está jugando con la función PHP info. Pero si nosotros queremos, no podemos jugar con PHP info, podemos jugar con otra cosa. Bueno, pues vamos a ver si esto resulta, ¿no? Vamos a conectarnos. Bueno, ya estamos conectados. En este caso tenemos que pasarle primero esta tralla de información. Ahorita no estoy. ¿Los directos los resubes a YouTube? Claro, amigo. Este lo voy a subir, ¿vale? Este lo voy a subir. Ya no he subido máquina en YouTube, pero este lo voy a subir, ¿vale? Sí, lo voy a subir. ¿Vale? Por ahí lo van a tener directamente. Bueno, pues vamos a pasarle esto, cabrón. Vamos a ver si realmente sí nos funciona. Vamos a pasarle esto. Vamos a irnos para acá. Lo pasamos. Y la ruta, recuerden que es /www con minúsculas. /www sin una W más. HTML. ¿Vale? Entonces vamos a ver si esto es así. ¿Sí? Es ahí. Vamos a darle un enter. Y vale, nos pone un OK. Vamos a venirnos para acá. Nos pone config set db file redis php. Vamos a pasarlo esto por acá. Vamos a copiarnos esto. Control C. Nos venimos para acá. Se lo pasamos. Y vale, me lo puso doble vez. Espero que no haya entrado en conflicto, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Espero que no haya entrado en conflicto. Vamos a venirnos para acá. Y luego nos pone directamente lo que le tenemos que pasar. Bueno. En este caso yo no le voy a pasar este contenido.
yo le voy a pasar algo que me permita de alguna manera a mí ejecutar comandos en la máquina, ¿vale? Ya recuerden que le pasamos el parámetro CMD y después le pasamos cualquier comando que queramos. En este caso, el payload, pues prácticamente CMD, ¿no? Vamos a pasarle esto de set test. Vamos a pasarnos para acá, vamos a pasarlo por aquí. Y bueno, aquí le vamos a pasar lo que nosotros queremos que tenga dentro nuestro archivo redis.php. En este caso, recuerden la sintaxis básica de PHP, que es esto, mediante la función system. System, yo por ejemplo, request, y mediante la variable cmd, yo quiero ejecutar lo que me salga, ya saben de dónde, ¿no? Vamos a cerrar esto. Y así, de esta manera quedaría nuestra sintaxis. Podríamos decir que pueda tener este archivo de redis.php. Vamos a ver si le pone alguna otra cosa. No, al parecer no. Y bueno, vamos a darle un enter. Y vale, nos pone ok. Nos pone que sí. Ahora, ya nada más. Al parecer tenemos que guardar esto que nos pone aquí un save. Vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, save. Si nos pone un ok, tenemos la capacidad de ejecución remota de comandos con este archivito que vamos a poder subir. Vamos a ponerle OK y vale, nos da un save. Ahora, ¿dónde vamos a buscar esto? Ya habíamos visto que la ruta por default pues es esta, ¿no? Y si aquí tenemos un index.html, que no sé si es aquí o aquí, vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí redis.php y no, aquí no está. Vamos a buscarlo de este lado de acá. Sería redis.php. Y vale, aquí lo tenemos. Y listo, hemos cargado un archivo malicioso para poder ganar acceso a la máquina. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Pues bueno, nada más aquí, recuerden que habíamos puesto mediante la variable cmd ejecutar cualquier comando. Por ejemplo, yo voy a poner quién soy, ¿no? Who am I? Vamos a poner control U por aquí y nos pone que somos Ben. Creo que esto se puede aumentar, a ver, déjenme ver si se puede aumentar así, ahí está, vale, nos pone que somos el usuario Ben. Si hacemos por ejemplo aquí un ls-la, pues bueno, ahí tenemos los archivos y ahí tenemos nuestro archivo malicioso redis.php. pues bueno, tenemos una forma potencial de ganar acceso a la máquina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Ya nada más nos quedaría, bueno, por ejemplo, aquí yo me voy a salir, ya no necesito estar por aquí, ahí está, y con netcat me voy a poner en escucha, que es la canción, con netcat, me voy a poner en escucha, NLVP, por el puerto 4444, vamos a ver si ganamos acceso directamente con netcat, ¿no? Primero que nada, vamos a ver si esta máquina tiene netcat. Vamos a ponerle por aquí un witch, o más bien, vamos a ver si vamos a ganar acceso directamente a la máquina. If config, bueno, no tenemos if config, IPA. Bueno, sí, vamos a ganar directamente acceso a la máquina, no vamos a ganar acceso ni a ningún contenedor ni nada por el estilo. Entonces, aquí por aquí tenemos directamente ya. Y vale, bueno, pues vamos a tratar de ganar acceso. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a ver si esto tiene netcat, para ver si podemos lanzarnos netcat. Y sí, tiene netcat. Bueno, pues aquí en este aspecto, con netcat, vamos a tratar de mandarnos una bash a la 192.168.0.13, que es mi dirección IP, por el puerto 4444. Vamos a ver si esto nos funciona. Vamos a darle un enter. Ojo, se queda cargando. Y si hacemos un WAMI, tenemos capacidad de ejecución remota de comandos. Si hacemos un IPA, prácticamente estamos en la máquina víctima, ¿vale? Bueno, pues de esta manera estaríamos explotando. Esta sería la primera fase directamente de la explotación de la máquina. Entonces, como ya hemos ganado acceso a la máquina, cabrón, ahora sí, vamos a hacer un tratamiento de la TTI, porque si yo hago control C, prácticamente me va a mandar al carajo. Me va a sacar de la máquina. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero un script dev null -c bash. Ahí está. Hacemos un control Z, STTI, raw, menos echo, punto y coma, FG. Esto siempre es lo mismo, ¿eh? Reset con una Xtern. Aunque no nos da una Xtern, pero bueno, vamos a ponerle reset Xtern. Y listo.
Ahora si yo hago control C, prácticamente ya no me saca de la máquina. Y esto está chulo porque ya mantenemos persistencia en la máquina. Ahora, bueno, pues no podemos hacer control L. Vamos a hacer un export de la term que valga xterm. Y un export de la shell. Es shell, ahí está. Que valga bash. No sé cuánto valía, pero pues bueno, yo le puse ahí. Recuerden que estas son variables directamente que nosotros las podemos configurar como nosotros queramos. Ahora sí podemos hacer un control L, podemos hacer cualquier cosa, podemos tener histórico, para atrás, para adelante, y ahora sí ya podemos de alguna manera manipular un poquito mejor esa parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues si hacemos un STTI, bueno, más bien si hacemos un nano, recuerden que las proporciones de la máquina víctima no son nuestras proporciones, entonces vamos a tratar de hacerlas a nuestras proporciones de nuestra pantalla. ¿Esto por qué? Porque hay veces que cuando estamos haciendo algo o queremos hacer algún script, entra en conflicto. Entonces ahí nos llega a sacar o no nos llega a dar bien las letras o cosas así. Nos vamos a salirnos de aquí. Bueno, aquí vamos a ponerle un kill. Ahí está. Y vale, bueno, pues ¿cómo vamos a ver estas proporciones? Yo con STTI Sites, creo que es Sites, ahí está. Bueno, las proporciones de mi pantalla son 30-140. Vamos a configurarlas directamente acá con STTI Rows 40, creo que era 30. Era 30 y 140, cabrón. 30 y columns eran 140, ¿no? No puede ser que se me olvide. Ahí está. Si hacemos otra vez un nano, pues ya las proporciones de mi pantalla ya son las correctas, ya son todas completas. Bueno, pues vamos a salirnos de aquí, cabrón. Y ahora sí, ¿qué toca? Bueno, pues primero que nada nos vamos acá a Home. No sé cómo lo tengan contemplado aquí. Bueno, tenemos dos usuarios. Tenemos Ben y Peter. Si hacemos un cat directamente al etc password y filtramos, grepeamos aquí por grep bash. Bueno, tenemos tres usuarios. El usuario administrador, que en este caso es el root. Tenemos el usuario Peter y el usuario Ben, ¿no? ¿Nosotros quién somos? Bueno, pues nosotros somos Ben. Bueno, pues tenemos o una de dos. O tenemos que ir directamente como root o tenemos que ir directamente como Peter. Tenemos que hacer un user pivoting. Bueno, pues vamos a nuestra carpeta personal. Bueno, nuestra carpeta personal de Ben no está configurada. Entonces vamos a hacer un export de home a la variable home que sea home Ben. Ahí está. Si hacemos un CD, pues ya ahora sí ya nos dirige directamente a nuestra carpeta personal. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver si tenemos por aquí algo. Y vean, tenemos también una flag, el user.txt. Que hacemos un cat a user.txt, bueno, pues esta sería, podríamos decir que se cataloga como la primera fase de la máquina, explotar la máquina y ganar acceso para y leer la primera flag que es usuario como usuario no privilegiado. Ahora, bueno, pues estamos como usuario no privilegiado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues escalar privilegios como el usuario root. La idea en este caso es meternos a la carpeta root, pero nos pone permisos denegados. Esto ya lo habíamos visto en los permisos, cómo leer permisos. Ya lo van a tener muy pronto en mi canal para que ustedes puedan verlo. Que de hecho creo que ya lo tienen. Pero bueno, pues no podemos entrar a esta carpeta. La idea es entrar directamente a esta carpeta para que podamos escalar privilegios, ¿no? Ganar acceso y tener control total de la máquina. Bueno, pues primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver en qué grupo estamos. Bueno, no estamos en ningún grupo. Mi número de identificador es 1000. Pertenezco al grupo Ben y al grupo Disk. Vamos a hacer un sudo -l para ver si tenemos algún privilegio asignado a nivel de sudoers. Y vale, tenemos uno. ¿Qué nos dice por aquí? Dice, el usuario Ben puede ejecutar el comando, bueno, el binario bash o el comando bash como el usuario Peter sin proporcionar password, cabrón. Bueno, pues si yo puedo ejecutar este binario como el usuario Peter,
a ver, vamos a ponerlo así directamente. Bueno, no, sería sudo menos u Peter, y le pasamos esto. Si hacemos un UAMI, ahora somos el usuario Peter. Bueno, pues tremenda fumada ahí, ¿no? Para poder escalar privilegios como el usuario Peter, cabrón. Vale, pues ahora somos el usuario Peter, cabrón. Y ahora ya somos otro usuario, vaya. Ahora sí, si nosotros vamos a nuestra carpeta personal, bueno, tenemos otros archivos. Pero veo que no puedo ver el historial. Esto también es muy importante. Cuando ustedes puedan ver el historial, pueden ver también por ahí credenciales válidas de cualquier usuario que no haya borrado su historial. Y bueno, esto es perteneciente del usuario root. Como propietario, el del archivo es root, y como grupos pertenece a root. Y no podemos entrar. Bueno, pues igual, lo mismo. Vamos a hacer un ID. Vamos a ver en qué grupo estamos. Peter no está en ningún grupo. Vamos a ver qué privilegios tiene el usuario Peter, cabrón. Menos L a nivel de sudo es. Y nos pide una credencial. No tenemos las credenciales del usuario Peter. Vale, pues bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en este aspecto? Bueno, pues vámonos directamente a la raíz. Vamos con find, vamos a buscar binarios que se estén ejecutando con permisos especiales que son SOID. En este caso vamos a mandar toda la basura o los errores al def null. Vamos a ver si por ahí podemos abusar de algún binario SOID, ¿sí? Vamos a ver si por ahí abusar de algún binario. Pero no estoy viendo ninguno fuera de lo común. Estos normalmente siempre están. SHSH, new GPR, bueno, umon, sudo, nada, ¿no? Vamos a ver las características directamente de la máquina con hostname -i, creo que era menos i minúscula, ¿no? Es menos i mayúscula, ¿no? Es menos a. Es menos bueno, el hostname sí lo tenemos. Más bien, no es hostname, es un name menos a. Ahí está. Bueno, realmente creo que esto no es vulnerable. Bueno, el kernel, hay veces que podemos ejecutar directamente comandos como el usuario root, abusando de la desactualización del kernel, ¿no? Que en este caso está la 5.10.0. Pero creo que esto no está desactualizado. Creo que se considera desactualizado, creo que de la 4 para abajo. Y en este aspecto no está desactualizado, ¿vale? Está un Debian, ya habíamos visto que es un Debian, ¿no? Vamos a ver ante qué tipo de Debian estamos. Un lsb-release-a. Para ver ante qué Debian estamos. Y bueno, estamos ante un Bullseye. Bueno, tenemos ahí un nombre medio extraño. bueno, pues no tenemos como que hay algo que nos pueda ayudar ahí en ese aspecto. Ah, bueno, no tenemos binarios. Vamos a ver las capabilities, ¿no? Con getcap, vamos desde la raíz, de forma recursiva. Dep null. Vamos a mandar todos los errores al dep null. Y no tenemos alguna capability de la cual podemos abusar que de alguna manera pues nos permita pues gestionar el EOID. Ya saben que hay veces que podemos gestionar esa parte y pasarla a cero para que podamos ejecutar comandos como el usuario root. Pero tampoco. Vamos a ver las tareas Chrome. Cat etc Chrome. Chrome tab. Y no hay ninguna tarea, ¿no? No veo ninguna tarea que se esté ejecutando por ahí que yo pueda abusar directamente de la tarea para yo poder escalar privilegios. Si no encontramos nada con Chrome tab, también existe system ctl list timers. Vamos a ver si por ahí hay alguna que esté corriendo cada minuto, cada 30 segundos, pero vean que 23 minutos, 1 hora, 7 horas, 2 días, 3 días y no se ve algo muy así como que muy relevante. Bueno, pues vamos a salirnos de aquí. No tenemos absolutamente nada. Este usuario Peter no tiene absolutamente nada. Pues bueno, ¿qué queda aquí? Vamos a hacer un ps-f-aux para ver si podemos ver hay algo que se esté ejecutando. Y Peter, el usuario root, ven. Bueno, esto de Peter, esto es de nosotros. Esto es prácticamente de nosotros.
El usuario root DHCP cliente init SSH ready server. Bueno, aquí esto ya me llama la atención. Esto de aquí ya me llama la atención. Ready server asterisco por el puerto 6379. Bueno, cabrón, si Ready Server lo está ejecutando como root, una pregunta, a ver, pregunta. Si Ready Server lo está ejecutando como root, entonces, a ver, vámonos directamente a var HTML. Permisos denegados, no tengo permisos para acceder. Vamos a ver si como el usuario ven, yo puedo acceder aquí a este directorio. CD. Ahí está, sí, sí puedo acceder. ls-la. Y chéquense esto acá. Redis se está ejecutando directamente como administrador. Y vean el usuario root y como grupo root. Nosotros cuando creamos este archivo lo creamos como el usuario root, cabrón. Entonces tenemos la capacidad de ejecutar alguna instrucción desde Redis CLI como el usuario administrador. La enumeración que hiciste es como si corrieras PCPy, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, PCPy, recuerda que PCPy se utiliza más que nada como para ver las tareas que se estén ejecutando en segundo plano, que nosotros no podamos ver, que no la hayamos encontrado directamente como enumeración básica que nosotros hicimos. PCPy es un poquito más potente. O también puedes montarte tu propio script. Para poder ver todo lo más o menos hacer una enumeración de lo que yo hice, pero todo manual, puedes jugar con Limpis, esa te va a enumerar pues prácticamente toda la máquina para que puedas encontrar brechas y de RCA, claves privadas, claves públicas, bueno, un sinfín de cosas que te va a dar ahí. Que de hecho, si tú te vienes por acá y pones limpeas.sh GitHub, te vienes por aquí. No, creo que no es esta, creo que no es aquí. A ver, vamos a ver si nos pone por una parte de The Releases. Bueno, este también te lo puedes de alguna manera traer. Te vienes por aquí, Limpis. Y te vienes aquí a Linux, creo que por aquí viene. Bueno, aquí tiene también el PCPy y también tiene el Limpis Enum. Bueno, hay varias versiones, pero con Limpis puedes enumerarlo directamente. Por aquí creo que hay una parte de scripts. A ver, déjame ver si por aquí es. Releases, a ver si por aquí tiene una parte de releases. Creo que este no es. Creo que este canijo no es. Vamos para acá. Creo que es este, a ver. Creo que sí es este. Te vienes a la parte de releases y te descargas este, ¿no? Te lo descargas, lo pasas a la máquina, lo subes y lo ejecutas. Le das permisos de ejecución, lo ejecutas y te va a dar una tralla de información de lo que es la máquina. Y ya puedes obtener un poco, tienes un poquito más de visibilidad de campo. Pero en este caso, a mí me gusta hacerlo como que más manual. Ya de plano, cuando ya no lo encuentro, ya encuentro nada, ya utilizo Limpis. Y bueno, pues estábamos en lo siguiente, ¿vale? Pues bueno, encontramos esto, ¿no? Redis se está ejecutando modo servidor como el usuario administrador. Y esto a mí ya me hace tener una, podríamos decirse, una visión un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque si nos venimos de este lado para acá, a Hack Tricks, nos venimos un poquito para abajo, hay una manera de que yo pueda meterle una llave pública a cierto directorio. Por ejemplo, en este caso, aquí está hablando de var lib redis, si es que ganábamos acceso como redis, pero no, nosotros ganamos acceso como ven. Podemos meter nuestra IDRCA y si está ejecutando como administrador, podemos meterlo directamente a la carpeta del usuario administrador, que en este caso es root. ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacer esto? Chéquense esto. Vean. Vámonos para acá. Vamos a borrar esto por aquí.
Nosotros vamos a ir directamente a nuestra carpeta .ssh. Ahí está. Bueno, yo tengo aquí unas claves. Vamos a borrar todo lo que yo tengo por aquí. RM. Vamos a ponerle que yes. Ahí está. Ya no tenemos nada, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que existen las llaves, los ficheros de autenticación, bueno, privados y públicos. El privado, pues, podríamos decirse que son las IDRCA, ¿no? Y los públicos, bueno, una IRCA pública. El público lo podemos meter a una máquina que nosotros queramos autenticarnos sin necesidad de proporcionar alguna contraseña. En este caso, con SSH-KG, vamos a generar directamente una clave, pero aquí nos ponen específico cómo podemos generarla. Le vamos a pasar el parámetro -TRCA, que sería aquí -TRSA. Vamos a darle un enter, le damos que yes, le damos que yes. No queremos proporcionar ningún password para no encriptarla. Y tenemos ahí directamente nuestra IDRCA y nuestra IDRCA pública. La que vamos a estar ocupando es esta, ¿vale? Porque yo me quiero autenticar en la máquina víctima sin proporcionar password. Entonces vamos para acá, de este lado para acá. Y bueno, nos dice que le pasemos todo esto, ¿no? Vamos a convertir nuestra IDRCA pública en un archivo que se va a llamar spacek.txt. Entonces vamos a copiarnos todo esto desde aquí. Control C, pues venimos para acá. Vamos a pegarlo. En este caso lo corta, no sé por qué, cabrón. Vamos a pasarle esto. Sería echo-c. Creo que si sí era echo-c. Sería echo-c. Ahí está. Sí. Y aquí, como le está indicando la virgulilla y la barra, como lo tenemos directamente aquí, no necesitamos ponerle esto de virgulilla y barra. Creo que se llama virgulilla. Le damos un enter. Y si hacemos un ls-la, tenemos ahí a nuestro space cake. Ahora, ¿cómo vamos a meter esto en la máquina? ¿Vale? Bueno, aquí nos dice directamente que importa el archivo Redis con cat. Bueno, aquí nos pone cat space. Y bueno, lo pipea, se conecta. Y creo que aquí le setea, creo que directamente. No sé si setea o lo mete. Xset, SSHK. Y ya después nos conecta. Creo que nos conecta o nos tenemos que conectar. Entonces, bueno, vamos a pasarle todo este comando que está aquí. Vamos a copiar para acá. Vamos a pegarlo. Bueno, aquí no lo... Bueno, vamos a quitarle estos parámetros de por acá. La IP no es esta. La IP prácticamente sería la 192.168.0.14. Y si todo sale bien, vamos a poder de alguna manera setear directamente. Bueno, aquí nos falta, creo que aquí nos faltó SSH K, ahí está K. Y si le damos un enter, nos tendría que poner algo como yes o ok o algo por el estilo. Vamos a darle un enter. Ojo, nos pone un ok, ahí está, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice por acá? Guarde la clave pública en un archivo authorized case en el servidor Redis. Pues bueno, para poder nosotros autenticarnos sin poder proporcionar contraseña a la máquina víctima, vamos a tener que cambiar el nombre directamente del archivo que es por aquí, space-case.txt, como authorized case. Entonces, bueno, vamos a conectarnos. En este caso sería Redis. Redis CLI-H. Le pasamos el host, que es la 192.168.0.14. Nos conectamos y vamos a ver qué más le pone, ¿no? Nos pone config set dir y le pasa directamente esto. Pero bueno, a nosotros como tal no tenemos que pasarle esta ruta, porque aquí lo está haciendo en var lib redis. Como nosotros estamos viendo que Redis server se está ejecutando como administrador, entonces quiero pensar que su carpeta personal es root.ssh, ¿no? Entonces vamos a venirnos para acá. Copiamos esto, venimos, pegamos. Y sería, sería barra root.ssh. Vamos a ver si no le pasa otro parámetro. No le pasa otro parámetro. Vamos a ver si nos pone un OK. Y sí, nos pone un OK. Si estamos en lo correcto. Vamos a pasarle esto de config db authorized case. Enter. OK. Nos da un OK. Todo va bien hasta ahorita. Y la palabra clave, ¿no? Hasta el último. Save.
para que se guarden los cambios. Si nos pone un save, ya la hicimos, porque vamos a poder conectarnos a la máquina víctima por SSH sin proporcionar password, porque nuestra ID RSA pública la hemos metido en su directorio .ssh. Vamos a darle un enter, nos pone que ok, nos salimos, y ahora lo único que tendríamos que hacer es con SSH nos vamos a conectar como el usuario root a la 192.168.0.14, que es la dirección de la máquina víctima. Le damos un enter, le ponemos que yes y what am I? Un root. Esto es por la gran cagada de, podríamos decirlo, de esto, de que Redis pues prácticamente se está ejecutando como el usuario administrador. Entonces hay una forma potencial, aunque no sea, aunque no podamos de alguna manera vulnerar la versión, podemos tanto meter archivos como también IDRCA, ¿no? Bueno, en este caso una llave privada, una llave pública. Entonces ahora, como ya somos el usuario root, ya nos podemos meter. Ah, bueno, aquí vamos a hacer un export de la term que valga xterm para que me permita hacer un control L, ¿no? Export, vamos a ponerle shell que valga bash. ¿Qué pasó aquí? No me permite, cabrón. A ver, vamos a salirnos. Vamos a darle un exit. Vamos a ponerle aquí bash. What am I? Pero sí, export de la term que valga xterm. Control L. No, ni siquiera tengo una R bash. Bueno, vamos a poner aquí bash. Y la idea nada más aquí sería meternos a la carpeta root. PWD. Y ya estamos en la carpeta root. Aquí ls-la. Bueno, tenemos un root.zip, una SSH. Bueno, aquí en .ssh. Aquí es donde metimos nuestra llave pública y la convertimos en authorized case. Y de esta manera estaríamos escalando privilegios en la máquina. Y nada, así comprometeríamos una máquina. Ya nada más lo único que tendríamos que hacer es un rm-rf a la raíz. Y si quieren borrar pues prácticamente todo, les cae mal directamente esa persona. Ya pueden borrar. Me perdí la clase, ¿no? Pues creo que sí te la perdiste. Hicimos una máquina de la plataforma de Bullnix. Está chula, la verdad, es para que practiquen esta parte de Redis, Bullnix. Hicimos la primerita que publicaron, que quiero pensar que es la de hasta abajo. Esta es la primerita que hicimos, amigos. Ahí por si ustedes quieren hacérsela, practicar toda esta parte de Redis, que la máquina más va enfocada directamente a Redis. Entonces, chula. Ahí. Chula la maquinita. Nos pasamos para acá a chat. Muy buena clase. Muchas gracias, amigo. Ahí esperemos, sigamos, ¿no? Y ese Ivanov que me donó ahí unos corazoncitos. No había visto, es que yo no los puedo ver muy bien de este lado de acá, amigos. No puedo verlos muy bien de este lado de acá. Pero bueno, espero verlos el día de mañana o el día miércoles, amigos. Y hacemos otra maquinita antes de que empiece yo otra vez con mi preparación del OSCP, que estamos haciendo máquinas de Hack the Box. Recuerden que al final de, bueno, ya cuando me despido yo, les pongo un video, y bueno, ahí vienen mis redes sociales donde ustedes me pueden seguir. Se los agradecería mucho ahí en esa parte. Son ustedes la polla con papas. Y bueno, pues a ver qué puede ser, ¿no? Ya entré casi al final, pero me gustó bastante la clase, bro. Saludos. Pues muchas gracias, Dani. Gracias, te lo agradezco mucho. Danicel.
Pues vamos a ver si podemos hacer un poquito más de maquinitas también, porque bueno, recuerden que todo esto es con la práctica, práctica, estar realizando máquinas, máquinas y máquinas y máquinas y solamente máquinas, no hay de otra, máquinas, 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 máquinas. Ya que si quieren ir por la parte más formal, pues pueden meterse a una academia, pues ya que les digan ahí para qué funciona el NMA, para qué funcionan el comando Pink y todas esas partes. O se pueden hacer máquinas, cabrón. Excelente contenido, llegué tarde, pero dale, genial. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Henry Ortega. Bueno, ¿cuántos de ustedes son de aquí, de México? ¿Cuántos de ustedes son de un poquito más abajo? Estoy viendo Linux desde cero. ¿Cuál me recomiendas instalar? Para virtualizar, pues puedes pasarte con Parrot, amigo. Si apenas estás viendo Linux desde cero, Parrot o Ubuntu. Yo en mi máquina normal, en mi máquina que yo tengo personalmente, yo tengo Ubuntu, amigo. Yo tengo Ubuntu, pero como yo ya me sé mover directamente en toda esa parte, mis herramientas que yo me instalo y toda esa parte, por eso utilizo Ubuntu. Pero si quieres tener un encuentro así cercano directamente con Linux, Ubuntu. Ubuntu, pero si quieres ya practicar toda esta parte de la ciberseguridad y toda esta parte, pues Parrot, de una vez virtualízate Parrot y ten tu Windows, no pasa nada. He visto tus videos como 20 veces, tus videos de YouTube, estoy aprendiendo a Ibro. Bueno, pues dale, amigo, tengo un buen de máquinas, creo que tengo como 70 máquinas, 80 máquinas, creo. Creo que sí, más o menos tengo como 80 máquinas. Argentina, crack. Bueno, pues un saludote hasta Argentina, amigo. Gracias por pasarte un ratito por aquí. Y pues así es esta parte, amigos, como ven. Yo me estoy tomando esta cosa, pero ya está siento como hormigueo directamente en mis manos. No me gusta tomármela porque de repente como que siento que me estoy dando el viaje. Pues nada, amigos, me gustó mucho estar aquí con ustedes, hacer una maquinita. Espero que les haya gustado y también que haya quedado claro cada una de las cosas que hago, porque trato de explicarla lo mejor que se pueda para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo y también no nada más tratar de ejecutar un video, y digo, perdón, un video, no nada más tratar de ejecutar una herramienta y que automatice todo y que ganemos acceso y ya, ¡pum! No, sino ver qué es lo que está pasando por detrás, qué tantas cosas están pasando por detrás y cómo se pueden enumerar, porque mucha gente puede de alguna manera ejecutar una herramienta, explotar la máquina y vale, ¿cómo lo hacen? Como Metaxploit. A mí en lo personal, recuerden que no me gusta utilizar Metaxploit. Metaxploit, cero Metaxploit. No me gusta utilizarlo. Y no lo utilizo. ¿Por qué? Porque Metaxploit lo que hace es automatizarte. Lo que sí hago a veces es analizar el código de los exploits y en base al código crearme yo un script o a añadir una regla, podríamos decirse de esta manera, que me permita ejecutar lo mismo que el exploit. Pero lo recomendable, digamos, es no utilizar Metaxploit. Yo sé que en muchos lugares la piden, que es tener un encuentro un poquito más cercano directamente cómo se explota una máquina, pero Metaxploit, traten de no utilizarlo. Si pueden, traten de no utilizarlo. Chile. Pues un saludote hasta Chile, amigo. Creo que sí. Tú ya me habías dicho que eras de Chile. Pues un saludete hasta Chile, Nicaragua. Oigan, pues ahora aquí estamos de todos lados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias ahí por el apoyo, amigos. ¿Qué usas en vez de Metaxploit? Comandos, comandos, herramientas, digamos, que tengo ahí. Por ejemplo, no sé, herramientas básicas que podemos utilizar para poder ganar acceso. No sé, expresiones. Cualquier cosa que no sea de Metaxploit. Claro, ya si quieren ser un poquito más profesionales y crearse su exploit y todo ese rollo, sí, pero bueno, ya tienen que saber ahí otro tipo de lenguajes. Entonces, normalmente los que vamos a estar utilizando es aquí Python y Bash, ¿vale? Vamos a estar utilizando mucho la parte de scripting en Python y en Bash. Otra no la hemos tocado, pero pudimos aventarnos un script directamente para poder ver las tareas que se estén ejecutando por detrás. Pero, ¿qué les parece si lo hacemos en la otra máquina? Ya si vemos que no encontramos nada, hacemos un script por ahí y vemos si podemos encontrar algo por ahí. Y bueno, amigos, pues
Gracias por el apoyo, gracias por pasarse por aquí un ratito. Nos vemos. Recuerden, si quieren, les gusta el contenido y quieren seguirme, ahí están mis redes sociales. Ahorita que me vaya, van a aparecer. Las voy a poner aquí, miren. Ahí están, les van a aparecer todas. Ahí no, ese no era. Y ahí me pueden seguir, ¿vale? Pues bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Sigan estudiando, practiquen mucho, hagan muchas máquinas. No importa si sean fáciles, difíciles, medias, no importa. Aprendan de cada una de las máquinas y nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Un saludo y nos vemos.